Como ustedes saben, el día 26 de mayo fueron las elecciones locales y en la puerta de un conocido colegio, el señor Daniel Campos pidió el voto para el Partido Socialista en diferentes ocasiones durante una rueda de prensa que dio en la misma puerta. Linares primero acudió a comisaría y puso la pertinente denuncia por un posible delito electoral. Las cosas en el juzgado, las causas que lleva el juzgado número 2 van muy lentas, excepto otras que van, parece ser, demasiado rápido. De mayo aquí han transcurrido unos cuantos meses, ya hemos pasado de sobra las elecciones locales, pero tengo que comunicarle al señor Daniel Campos, para que no se le olvide, ya que no suele coger las citaciones o no las encuentra, o no las, pues ya le aviso yo desde aquí, señor Campos, que el día 25 de octubre a las 11 de la mañana se abrirán las correspondientes diligencias para que usted y yo nos veamos las caras en el juzgado y preste declaración. Así es que el día 25 a las 11 de la mañana el señor Daniel Campos acudirá al juzgado por un presunto delito electoral.